Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias para la visita al sitio de un proyecto minero propuesto. Es un honor para mí estar trabajando con ustedes. Me llamo Samuel y soy un profesor de geología jubilado y ahora soy consultor en las áreas de agua subterránea y geología. Soy un consultor en el área de seguridad de minas. A partir de un cuerpo de mena, la gran cantidad de la mena no es oro, no es plata, no es cobre, es otros minerales. Es necesario retirar el mineral precioso de las otras rocas del cuerpo de mena. Y las otras rocas van a convertirse en desechos, se llaman graves. Es necesario analizar los desechos, los graves en la superficie. Es necesario construir una presa muy fuerte para contener los graves, para evitar la liberación de los graves, y los graves son tóxicos, es muy importante. Es necesario construir una presa muy fuerte para contener los graves y evitar la liberación a los graves tóxicos al medio ambiente. Y hubo otros aspectos, otros problemas en esta visita. Para mí fue muy útil andar por el camino en las montañas para observar al suelo a los lados del camino, y fue evidente que los suelos son muy muy oscuros. Esa oscuridad es una reflexión de una gran cantidad de material orgánico, y también hay mucho agua en el material orgánico del suelo. Sí, es muy importante para la ecología de este área. Estos suelos pueden contener mucha agua. De verdad, esos suelos son hacen de bodega para agua. Y así en esos suelos, en las montañas, a los ríos en este área, pueden ser muy diferentes. Las inundaciones en las estaciones húmedas pueden ser muy altas, y los flujos en las estaciones secos pueden ser mucho más bajos. Es muy importante el almacenamiento del agua en los suelos. Entonces es necesario tener en cuenta que estas graves y esta presa va a existir aquí para siempre, pero hasta el colapso de la presa y la liberación de los graves. Porque no es posible que cualquier estructura civil puede existir para siempre sin inspecciones, sin mantenimiento, sin monitoreo. Y es la misma situación para los cambios en los ríos. La remoción de los suelos va a ser un cambio permanente, y los cambios en los ríos van a ser diferencias permanentes. Se considera estos tipos de cambios como un tipo de maldición.
para las generaciones futuras. Todas las generaciones futuras que viven en esta área van a preocuparse sobre estos problemas. El problema del colapso eventual de la presa, los problemas de los cambios en los ríos. En este tema de seguridad de presas relaves, un profesor se llama profesor Steven Vick, y según Steven Vick, en el futuro, todas las presas relaves van a fallarse eventualmente, más temprano o más tarde, porque no es posible que cualquier estructura puede existir para siempre sin mantenimiento. Sí, el colapso de la presa y la liberación de los relaves tóxicos es inevitable. Más temprano, más tarde, es inevitable. Y es un tipo de regalo malo para las generaciones futuras. Y es mucho mejor en esta época no hacerlo. No permitirlo, no dar ese tipo de regalo malo para las generaciones futuras. Ya es mi juicio profesional como un consultor en minería. Yo vengo de Bogotá, Colombia. Soy el asesor científico de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Y Tierra Blanca es un área que es bastante grande. Entonces, en el poco tiempo que estuvimos, digamos, los únicos afloramientos que pudimos ver, como dijo el profesor, son los afloramientos a pie de carretera que nosotros vemos. Las carreteras, increíblemente, de aquí, bueno, no son el material que hay. Y lo que vi es que son materiales ígneos, que son materiales que en efecto son aptos para el tema de explotación minera, o sea, son de interés de los mineros. Entonces, ese es un primer hallazgo que en efecto. Existen concesiones, pero también existe una expectativa razonable de desarrollar minas. O sea, por ejemplo, no sería lo mismo si nosotros hubiéramos subido y nos hubiéramos dado cuenta que son rocas sedimentarias, que son arenitas, que son estériles. Pues en ese tipo de rocas yo vería mucho menos potencial de desarrollar una mina. Pero aquí arriba hay rocas ígneas, rocas intrusivas, porfiríticas, relativamente buenas, es posible. Vi mucho inestabilidad en las laderas, o sea, se ven muchos deslizamientos, se ven muchas cicatrices de fenómenos de remoción de masa, y eso lo que me habla es de una geomorfología, de unas pendientes muy inmaduras. Cuando las pendientes son maduras, tienden a ser mucho más estables de lo que son acá. Es decir, estos, como todo el Ecuador, como en Colombia, como todos nuestros Andes, son montañas jóvenes que todavía están subiendo, y son montañas que ante cualquier, digamos que impacto, ante cualquier construcción, ante cualquier cosa, pues responden, porque acá hay un levantamiento rápido de las montañas, además hay lluvia, además estamos reforestando con especies que no son nativas. Es todo este pino pátula que ustedes ven acá, el pino que vemos allá arriba, el pino que vimos en Quimsacocha, es lo peor que le puede pasar al suelo. Y cuando el suelo pierde su estructura, pierde su humedad, pierde su capacidad de retener. Y por eso es que tenemos los problemas que tenemos. Porque recuerden que acá lo que hay es un boom minero. Las empresas llegan a las universidades ofreciendo trabajos bien pagos, ofreciendo trabajos estables. Y nosotros necesitamos también que las ONGs, las organizaciones de la sociedad civil, comunitarias, empiecen a tener, digamos que los suficientes recursos para también garantizarle a la gente un salario, aunque sea modesto, pero que se queden de este lado. Porque si uno tiene la perspectiva de que le contrata una minera 12 meses al año y le paga primas y lo tiene súper bien, comparado con una organización que probablemente lo tiene en contratitos de cada tres meses, y ustedes pues trabajar 6 meses al año para buscarse la comida otros 6 meses sin saber cómo, es muy difícil. Entonces, si en este momento la necesidad es científica, yo creo que necesitamos asegurarle a los científicos, biólogos, ecólogos, que pueden trabajar para el ambiente y que pueden sobrevivir de esto. Eso es supremamente importante. En Colombia ha sido muy importante el apoyo científico en los casos,
y AIDA es una ONG que trabaja básicamente temas legales con soporte técnico. Y si no existe un soporte técnico, si uno puede probar con datos que existe un daño, los jueces no pueden poner la función y los jueces no lo pueden hacer. Entonces, digamos que esto es lo principal para empezar a demostrar que existe, que puede existir una vulnerabilidad del territorio. Y lo otro es que tenemos que pensar en hacer una línea base comunitaria. Entonces, antes de que la empresa llegue a explorar, antes de que la empresa llegue a perforar, tenemos que nosotros mismos, con técnicas fáciles de caracterización físico-química del agua, con unos aparatitos pHímetros sencillos que uno mete en el agua, lee el valor que le da, anota y listo, empezar a hacer una caracterización del fierro, empezar a conocer el territorio en los términos que ellos lo conocen, porque ustedes conocen el territorio y tienen más información del que hace décadas, siglos, milenios, como dijo su merced. Pero necesitamos empezar a ponerlo en ese lenguaje occidental para que en el momento en el que se evalúen unas pruebas en un caso, podamos comparar ambas líneas base y tener un asidero realmente de lo que existe en el territorio. Hubiera podido ingresar y ahí hay que recuperar la estructura organizativa. Eso es lo primerito para nosotros. En segundo, nosotros, ¿por qué defendemos la montaña? Porque nos dicen, no, es solo materia. Pero para nosotros entendemos con nuestro entendimiento de los pueblos, para nosotros eso es sagrado, para nosotros eso es vida. La vida de los pueblos, no solo vida para mí, para mis hijos, mis nietos, los que van a venir, porque eso es donde tenemos la riqueza. Ahí está la farmacia, ahí está la comida, ahí está nuestra identidad cultural, ahí están nuestros pueblos. Si nosotros dejamos pasar eso, por eso siempre digo, no queremos que venga a tocar nuestro espacio sagrado. Porque ahí están nuestras montañas, ahí está nuestra laguna sagrada, que es el Surugüina. Y muchas lagunas alrededor, más de 47 lagunas tienen alrededor del Ferro. Y no podemos permitir que esa laguna venga destruida. Para nosotros el lugar es ceremonial, donde recargamos nuestra energía, donde nos purificamos, donde nos vamos a dejar nuestras perezas, nuestras enfermedades psicológicas, y eso para nosotros, por eso nos vamos a hablar, y eso es vida para nosotros, por eso nos podemos permitir, no es más que de los dólares, si fuera solo por los dólares, digamos que bueno, pero para nosotros es algo muy íntimo, muy propio, porque soy parte de ella, porque yo también, mi sangre corre las aguas que vienen, porque la tierra que me está dando comida es de la fuerza de la montaña, que produce papas, que produce todo grano. Por eso queremos decir, este espacio de encuentro, gracias a todos los que hemos podido conectar, yo creo que tenemos que empezar a tejer esa unidad. Empecémonos a tejer esa unidad, pero con un interés colectivo, dejando todo lo que somos, pero para salvar la madre tierra, para salvar nuestro lugar sagrado, nuestro territorio, nuestros pueblos, porque si salvamos esta montaña, salvamos a los pueblos. Si no salvamos la montaña, nos perdemos todos los pueblos, ahí nos consumaremos. Y no queremos que pase como en Perú, como en Guatemala, como en México, ¿no? Aquí nomás cerquita, aquí, en Tunday, ¿cuánta gente se perdió ahí? En Portobelo está toda la montaña botada y todo contaminado el río. Y no queremos para que baje esa cascada de arriba, que baje algún día con todos los mercurio, cianuro, todo eso. Y no quisiéramos pasar eso. Por eso digo, aunque me cueste la vida, yo, si me permite la vida, estaré en pie de lucha. Y no puedo decir que ahí dejemos. Entonces eso, nosotros estamos en un proceso de recuperar nuestras organizaciones, tenemos que empezar a organizar, y yo llamo a esa unidad a cada uno de ustedes. Aquí no es solamente del campo, sino también de la ciudad, los jóvenes, los estudiantes, los amas de casa, los médicos, los maestros, todos, porque todos dependemos de una tierra, todos dependemos del agua. Yo creo que el agua no viene de algún lugar que no,
podemos decir, no, yo no necesito eso. Agua es vida, porque sin agua no podemos vivir. Sin luz sí podemos vivir. Y sin sal también podemos vivir. Pero sin agua no podemos existir. Entonces eso...